Moltes gràcies a Mrs. Grafis. Molt bon dia, senyories. Senyories, anem a continuar el nostre treball. Donem la benvinguda al Consell, al nou Consell, als nous membres del Consell, en este punt de l'ordre del dia, el número 13 de la nostra sessió plenària número 60 de la present legislatura. Senyories, s'obri la sessió. Compareixença del president del Consell per a respondre les preguntes d'interès general per a la comunitat valenciana formulada per als grups parlamentaris. Coneixen, senyories, el procediment contemplat en l'article 173 del nostre reglament i, sense més dilació, dono la paraula a la síndica del grup parlamentari popular, l'il·lustre diputada Maria José Català. Gràcies. Muy buenos días, molt bon dia. Molt bon dia, senyor president, consellers, conselleres. En primer lugar, dar la bienvenida y la felicitación a los nuevos consellers, también a la nueva diputada, y, por supuesto, a la nueva síndica del Grupo Socialista Ana Barceló. Extender la felicitación a todos los que estamos aquí, porque debemos felicitarnos hoy, ya que el presidente, tenemos el tremendo honor de que el presidente hoy sí nos acompaña y, por tanto, no se ha fugado de esta sesión de control. Señorías, consellers, presidente, sinceramente, si van a ustedes a protagonizar una huida permanente para no someterse a las sesiones de control, lo más fácil es que ustedes convoquen elecciones. Porque, claro, cuanto más alta está la inflación, cuanto más caro resulta de la historia de nuestro autogobierno el Consejo de los Valencianos, resulta que ustedes se dedican a huir de este Parlamento y a no someterse a las sesiones de control a los grupos parlamentarios. El Consejo a la fuga. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Y es que absolutamente todo, todo huele a fin de ciclo. Todo. Tras una forzada crisis, no remodelación, forzada crisis del Consejo, señor Puig. Porque, claro, el run-run de dos semanas de a ver qué va a pasar. Una secuencia de personas a las que se les ofrece y dicen que no. La dimisión de Mata. La salida, por sorpresa, hasta para la señora Oltra del señor Marzá. Tras todo esto, resulta que usted dice que es para darle un nuevo impulso a la comunidad valenciana. Sí, hombre. Lo que a usted le ha pasado es que se ha visto obligado a hacer una crisis porque casi todo el mundo le ha saltado del barco. Le ha saltado del barco su síndico, le ha saltado del barco el señor Marzá y usted no le ha quedado otra que hacerlo. Y además, cuando aborda esta crisis del Consejo, le falta valentía para coger de frente el principal problema de su gobierno. Su vicepresidenta, que sigue sentada a su lado un día más. Y es que, ¿qué va a hacer, señor Puig, cuando imputen a su vicepresidenta? ¿Lo tiene sentado? ¿Lo tiene pensado? ¿Será un nuevo impulso del Gobierno, una nueva remodelación? Ahora es usted incapaz de convalidar un decreto anticrisis porque sus propios socios le obligan a cambiarlo. Debilidad, señor Puig. Mucha debilidad. Debilidad dentro y debilidad fuera. Por mucho que se esconda, nadie va a tapar que su hermano declara el próximo lunes por estafar presuntamente a tres gobiernos, entre ellos el suyo. Por mucho que se esconda, nadie o nada va a tapar que su vicepresidenta miente más que habla y que hace meses que debería haber dejado el cargo. Créame, señor Puig, el elefante blanco sigue en el salón y usted no lo puede esquivar. Usted ha fracasado en cuestiones fundamentales para esta tierra, como la financiación y como el agua. Y yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted para evitar el atropello del Tajo Segura? ¿Va a permitir que el señor García Page siga chuleándole a usted y a los valencianos? ¿Qué piensa hacer para evitarlo? Gracias. Muchas gracias, señoría. Una vegada formulada la primera part de la pregunta, correspon al president del Consell la resposta. Té la paraula el molt honorable president Ximo Puig. Moltes gràcies, president. Molt bon dia, senyores i senyors diputats. És curiós. Si este president
que es el que más ha comparegut en la historia del autogobierno valenciano, sesiones de control. Fugís, no sé lo que fue el señor Camps, que va a hacer menos sesiones de control en una legislatura, la mitad que yo. Pues no me entiendo, realmente, no sé de qué está hablando, pero el greu de aquel momento, del que usted formaba parte en primera persona, ¿sabe quién era? Que ya había fins a 2.000 preguntas que mai se van poder formular. El señor presidente de les Corts no va a poder formular una pregunta ni reformulada. Y en aquel momento el subgrupo se va a quedar sin poder hacer la sesión de control. Y eso era una dinámica permanente. El problema que ya es que afortunadamente ahora ya una democracia de mayor cualidad de que cuando usted estaba en el lugar. Y mire, y le voy a decir más, cuando parla de fi de cicle, me agradaría que de una vegada acabaren el subcicle, que encara no han acabat. Ese es el cicle que no ha acabat. Es el cicle que hizo tres días, porque el cartero no llama dos veces, llama dos y tres y cuatro. Esa es la realidad. Vostè forma parte de ese cicle. Per tant, esa es la cuestión fundamental. Pero mientras tant, este gobierno el que fa es allò que le pertoca. Y el problema greu es que cuando vostès fan un análisis equivocado de la realidad, lo único que fan es no donar soluciones encertades. Mire, no es que ya haya un proyecto alternativo que no ya, pero eso es muy positivo viendo las sesiones de control. Si cada vez se evidencia más que no hay un proyecto alternativo, el que ya es un proyecto destructivo. Y sí que le demane que de verdad pues acaben este ciclo y que ya dicen que de verdad piense en la Comunidad Valenciana y no piense en otras cuestiones que resten en poder. Y finalmente, respecto a lo que faremos en el Tajo, segura de ser coherentes y actuar con la máxima consecuencia como hemos hecho en todo momento desde que estamos en el gobierno. Defensar claramente el trasvasamiento y al mateix temps buscar soluciones para que haya agua para siempre. Les seues guerres no servicen para res, no han aportado res. Por tanto, del que se trata en estos momentos es de conseguir allò que podemos, que es agua para siempre para regants, agua de calidad y al preu que sigue absolutamente competitivo. Y en eso vamos a trabajar. Y mientras están en el marco de lo que es la política, trabajaremos. Desde el punto de vista judicial, si fa falta, desde el punto de vista político, desde cualquier punto de vista, porque evidentemente estem en la raó. Y nos agradaría que vostès, per contestar en fer de la guerra, la guerra de l'aigua, permanentment un argument electoral, ajudaren y buscaren solucions, entre altres coses també en els seus companys de Castilla-La Mancha, que pensen no lo mateix que el senyor Page, sinó que encara van més allà, demanen el tancament immediat del Tajo Segura. Per tant, actuem en un poc de responsabilitat. Gràcies. Moltes gràcies, president. Continuaremos con la concreción de la pregunta que en nombre del Grupo Parlamentario Popular realiza la síndica. Tiene la palabra la ilustre diputada María José Catalán. Muchísimas gracias. Mira, señor presidente, el problema es que su gobierno, incluso el presidente de estas Cortes, pretendió mandarle una carta a los consellers para que vinieran a comparecer. Y eso no ha pasado antes. El problema es que tienen ustedes 40 sentencias por no dar documentación a la oposición. Y eso no ha pasado antes. El problema, señor Puig, el problema, señor Puig... Señorías, por favor. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. Señorías, por favor. No se pongan nerviosos, lo podemos hablar. Y lo podemos hasta medir. Sentencia tras sentencia. El problema, señor Puig, es que usted habla de defender el agua y no es verdad. El agua es justicia y cuando miles de alicantinos pueden perder su modo de vida, de ganarse la vida, a quien quieren ver en primera fila es el primero de los valencianos, a usted. ¿Y cuál es su problema, señor Puig? El manual del Partido Socialista en materia de aguas, de agua y trasvases. Su presidente dice claramente que su objetivo es eliminar los trasvases y apostar por las desaladoras. Su homólogo García Page se mofa de usted y dice que le invita de viaje a Israel para ver cómo se trata el agua desalada. Y usted, el primero de los valencianos, ¿va a consentir estas humillaciones al pueblo valenciano? Ustedes, que en julio del año pasado votaron en contra de una iniciativa para evitar el recorte del Tajo, ustedes, que desde luego no han acudido y no han dicho nada al señor Sánchez sobre este atropello que se va a cometer contra los regantes. Señor Puig, ¿usted se cree que los valencianos se conforman con que usted venga aquí a decir buenas palabras?
No, señor Puig. Usted es el primero que tiene que defender a los valencianos en financiación y en materia de agua. Y es humillante que el señor García Page nos haya humillado a todos los valencianos. Y yo hoy espero de usted que en esta tribuna, como primero de los valencianos, salga aquí y le obligue al señor García Page a rectificar. Primera pregunta. ¿Le va a obligar al señor García Page a rectificar sus palabras? Segunda pregunta. ¿Le va a obligar al señor Pedro Sánchez a no aprobar el decreto en el Consejo de Ministros? Tercera pregunta. Como Parlamento soberano que representa a todos los valencianos, ¿estaría usted dispuesto, si se aprueba ese decreto, a que lo combatiéramos en los tribunales? ¿Estaría dispuesto a que fuéramos a los tribunales contra ese decreto? Este Parlamento, no me diga que su consejo sí, no me lo creo. Porque hace unas semanas usted me dijo que usted no tenía ningún inconveniente en que la abogacía de la Generalitat se personara el caso de su hermano. Y todavía no lo ha hecho. Así que no, señor Puig, no siga con mentiras. Prefiero que me diga usted que este Parlamento soberano aprobará una iniciativa para ir con un recurso al Constitucional contra el decreto del Plan del Tajo. Dígalo claro y no se ande con rodeos. Lo tiene muy fácil y no permita que nos humillen. Nadie, nunca, tiene que humillar a los valencianos. Muchas gracias, señoría. Escoltarem la resposta del president del Consell a les últimes qüestions plantejades. Té la paraula el president del Consell, Giró. Moltes gràcies. Mira, senyora Català, la humiliació és encara a veure en tots els mitjans de comunicació i en els tribunals el que van fer vostès durant tants anys. Això és la humiliació dels valencians. Mire, nosaltres no tenim que demostrar res respecte a lo que és la defensa de l'interès general dels ciutadans i les ciutadanes, en la defensa de l'interès general i en concret en l'aigua. Hem estat allà on pertoca en tot moment i així continuarem estant sempre defendiendo a los agricultores, a los regantes de la Vega Baja, por supuesto, y a todos los regantes de la Comunidad Valenciana. Y sabe una cosa, curiosidad, por primera vez el Tajo Segura, la única vez que estuvo sin trasvasar fue con el gobierno del Partido Popular 13 meses, la única vez. Y después, otra cuestión que también es importante, del Júcar al Vinalopó, ¿cuándo se va a producir el trasvase? ¿Cuándo? Con el gobierno actual de la Generalitat. Con este gobierno, no con los gobiernos anteriores. Por tanto, oiga, yo creo que también usted haría bien de informar a sus compañeros de cuál es la situación. El problema. Yo, desde luego, lo he hecho. Lo he hecho sin el estilo. Cada uno tiene su estilo y que haga. A mí, desde luego, no me humilla quien quiere. A mí no me humilla. No a mí, al pueblo valenciano. ¿Entiende? Al pueblo valenciano no me humilla quien quiere. El pueblo valenciano es mucho más que cualquier cosa que pueda decir Page o quien sea. Pero mire, si hablamos de lo que está pasando en realidad, este es el problema. Y también le podría decir usted a la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. Que depuren, porque uno de los problemas graves que tiene el Tajo, que tiene problemas, es precisamente que la Comunidad de Madrid no depura. Este es un problema gravísimo. Y respecto a los tribunales, no tiene ningún tipo de legitimidad más allá que la que tiene el Gobierno. El Gobierno está haciendo permanentemente lo que tiene que hacer. Le hemos llegado hasta 39 veces, hemos ido a los tribunales por esta cuestión, por nuestras bases que no consideramos justos, y vamos a continuar haciéndolo. Lo hemos dicho que lo vamos a hacer y evidentemente lo vamos a hacer. No nos hace falta para nada que haya una especie de convocatoria o un aquelarre, no. Es que lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con una visión clara. Queremos soluciones para siempre para el agua de la Comunidad Valenciana y para el agua de Alicante. Queremos una solución para siempre. Y evidentemente en ese mix tienen que entrar todos los recursos. Lo que no estamos dispuestos a aceptar, como no lo hemos hecho y por eso hemos hecho las alegaciones correspondientes en todo el proceso, no vamos a aceptar criterios que ni están sustanciados técnicamente, ni son rigurosos, ni corresponden al interés general. Por tanto, con total legitimidad y con total fortaleza, le hemos dicho al Gobierno de España que no estamos de acuerdo, le estamos diciendo ahora que estaremos enfrente en todos los ámbitos, pero desde luego al mismo tiempo, como los regantes, por cierto, vamos a continuar negociando. Gracias. Muchas gracias, presidente.
Continuaremos la sesión de control. Té la palabra la ilustre diputada Elena Bastidas. Gracias, presidente. Señor Puig, ¿por qué no ha aprovechado la remodelación del Consejo que acaba de hacer para cesar a la señora Oltra? ¿Lo ha tenido en su mano? ¿Tanto miedo la tiene? ¿De verdad se siente usted satisfecho con su gestión en un caso tan lamentable como en el abuso a una menor tutelada? Explícanos, señor Puig, ¿por qué quiere seguir manteniendo a una vicepresidenta que miente en sede parlamentaria, como le ha dicho mi síndica, por tanto, a todos los valencianos, incluidos a usted? ¿Sabía, señor Puig, que existía una instrucción del año 2013 que indicaba cómo actuar en estos casos? ¿Es usted consciente de que la señora Oltra mintió cuando dijo que solo existía un correo electrónico? ¿Es usted conocedor, señor Puig, que desde la consellería de la señora Oltra reconocieron ayer que existían las instrucciones, pero no se aplicaban? ¿Esto por qué? Esto, señor Puig, es muy grave y clarificador. Sabían cómo actuar, pero no lo hicieron. Señor Puig, ¿va a seguir un pleno más siendo cómplice y avalando a quien ha incumplido una instrucción para proteger, presuntamente, al abusador y no a la víctima? Señor Puig, ¿usted sabe que ya es igual de responsable de no proteger a la víctima que su vicepresidenta? Señor Puig, ¿hasta cuándo va a permitir que se siga deteriorando la imagen institucional del Consejo cuando sabemos que se podría haber hecho algo y no se hizo? Muchas gracias, señoría. Contestará la vicepresidenta primera del Consejo, Juan. Vostè vulga, ja té la paraula. Gràcies, senyor president. La veritat és que això és el dia de la marmota amb vostès. Jo no sé si és que no escolten, no seguitzen el diari de sessions. Parlaren d'aquestes instruccions ja en una compareixença extensa de més de 2 hores i en ningún puesto busque a Wally, parla d'abusos sexuals. En cap puesto. I l'ordre a la que la senyora Catalá feia referència parlava de se podrà poner en conocimiento de la Fiscalía. Señorías, y lo que ni señorías, ha, y vosté ha tingut accés. Oye. Señorías, por favor. Y lo que ni ha es un correo electrónico al que vosté va a tindre accés, que diu com era el modus operandi en estos casos, quan se derivava espill, quan s'avisava a la Fiscalia i quan no. I això és l'única via, senyora Bastidas, en el caos que vostès ens deixaren en infància. Ara, afortunadament, tenim un sistema de protecció amb protocols clars, els funcionaris i les funcionàries saben perfectament com actuar i està tot explicat fins a l'última coma com s'ha d'actuar en cada cas i, per suposat, derivar directament el cas a la Fiscalia en quan se té coneixement, independentment de l'atenció que se fa a xiqueta a xiqueta. Ara sí que se fa. Quan vostès estaven, no se feia. I si no, pregúntese per què. Señorías, per favor. Señorías. Miren, és que el seu... Bueno, és que no se pot parlar. És increïble. Mira, el seu cinisme és molt gran. El seu cinisme és molt gran, perquè si n'hi ha una sentència contra una conselleria, és de quan la senyora Catalá estava al front d'Educació on no va avisar a la Fiscalia dels abusos i va haver uns xiquets que van ser abusats havent-ho pogut evitar. Això és l'única sentència que n'hi ha, a la senyora Catalá. Senyories, demane silenci per a l'oradora que està en l'ús de la paraula. Té la paraula la ilustre diputada, quan vostè vulgui, senyoria. Muchas gracias, señor presidente. Señor Puig, yo no sé lo que pasa que cuando su hermano tiene que entrar por la puerta del juzgado, usted sale por la de las Cortes. Voy a recordarle algún dato. Su hermano Francis el lunes declara como imputado por delito contra la Hacienda Pública en modalidad de fraude de subvenciones, prevaricación, malversación y en un futuro muy próximo lo hará por delito en falsedad de documento mercantil. Mire, en todo este oscuro asunto de corrupción se encuentra su hermano Francis, su hermano Jorge, su hijo Paul, su padre, su cuñada y, lo que es peor, el gobierno que usted preside, señor Puig. Mientras todo esto es una fiesta familiar que cuesta 2 millones de euros a los valencianos y que pagamos todos, usted tiene amordazada a la abogacía de la Generalitat Valenciana. Por eso le voy a preguntar, ¿va a seguir regando con dinero público a toda su familia, señor Puig? Y, en segundo lugar, ¿cuándo va a defender los intereses y el dinero de los valencianos a través de la abogacía de la Generalitat, personándose en el caso de su imputado hermano, señor Puig? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.
Contestará el honorable conseller de Hisenda de Model Económico. Señoría, ya que hablamos de fugas, hablemos de tres fugas también, ¿no? La primera es la fuga de la moderación, porque su grupo parlamentario huye ya de la moderación para acercarse señorías, a la oposición. La segunda fuga es la de la realidad, porque conspiración de las inversiones que vienen, conspiración de Volkswagen, conspiración por esos grandes datos de empleo un y de economía... Un segundo, conseller. Señor Alfredo Castelló, ¿mos deixa vostè continuar? No torne a interrumpir la sessió de control. Vostè i des de la bancada popular. Vostè també interrumpís moltíssim i sabem de lo que estem parlant. No torne a interrumpir la sessió de control. Un segon, conseller, però anem... Poden continuar? Disculpe el interruso, conseller. Sí, gracias, presidente. Y la tercera fuga es la fuga de la decencia. Señorías, continuaremos la sesión de control. Ahora la pregunta que en nombre del Grupo Parlamentario Compromís formulará la sindicala. Vaig, president. Un segon, perdó. Com vostè vulgui, senyoria. Gràcies, president. Bé, bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes a noves incorporacions, algunes que canvien, alguns nous companys de viatge en el grup parlamentari i a les noves companyes diputades. Sort i encert, companyes i companys, perquè els vostres seran els de la societat sencera. Compteu en Compromís i en el Botànic per a tot el que calga. Endavant. Bé, president, la pregunta de Compromís avui és molt clara. Quin és el full de ruta que té el Consell per a protegir els drets de les persones LGTBI i els drets i les llibertats de totes les persones? El 17 de maig de 1990, com 20 d'abril, la cançó de Celtas Cortos, la OMS va decidir traure de la catalogació de malaltia mental l'homosexualitat. Moltes vegades oblidem d'aquestes coses, però sembla que fou ahir. El 90 no està tan lluny. Per això, el 17 de maig se celebra o se reivindica el dia contra el dia internacional, perdó, contra la LGTBI-fòbia. Això fa que els símbols siguin importants en dies com aquests. I algú dirà, i per què serà tan important això, si això ja està fet? Doncs mira, resulta que és important, perquè el dimarts, en este Parlament, se va penjar una bandera i fora, la bandera arc-iris. I la resposta automàtica d'alguns vagos i maleantes que estan allí asseguts va ser que això s'havia de retirar. S'havia de retirar. Doncs miren, així, en el Parlament, mentre Compromís estiga, mentre el Botànic governi, això penjarà en totes les institucions públiques, perquè li volem dir molt clar
a tota aquesta societat que nosaltres estem del seu costat. Perquè a cada xiquet i a cada xiqueta que torna d'haver patit bullying en l'escola, la porta de les Corts Valencianes li ha de dir que està al seu costat. Perquè a cada persona trans que per el simple fet d'expressar la seva identitat les empreses es fan fora, nosaltres els hem de dir amb això que estem al seu costat. Perquè a cada persona que té vulnerats els seus drets per el simple fet d'estimar, nosaltres li hem de dir amb els nostres colors que estem del seu costat. I no s'obliden, no els amagarem mai, no ens cansarem mai de reivindicar-los, perquè el problema són les persones que estan generant odi, clar que sí, són els partits polítics que generen odi, però n'hi ha un problema que és pitjor encara, que són els que li fan el llit i els acompanyen i els deixen passar en Castilla i Lleó, li donen conselleries, són els que se fan la foto en la bandera arquiris avui i demà, pues ja si de cas se m'han oblidat els drets de la gent en funció del govern de torn que vull tindre. I per a nosaltres això no és una moneda de canvi. No és una moneda de canvi, però per sort així governa el Botànic. I saben què? Mira, l'altre dia, president, esta setmana ens han preguntat molt sobre el canvi de govern i hem repetit en reiterades ocasions que l'important són les polítiques que fem al Botànic. Però després, reflexionant en casa, pensava, pues tampoc és just, perquè hi ha persones que són fonamentals perquè les coses passen. Resulta que les persones com la vicepresidenta Oltra, que se partien la cara en el carrer per defensar els drets de l'LGTBI, inclús a la T, perquè últimament lo dels drets trans sembla que segons el dia. No, no, amb la T dins, perquè són persones i tenen els mateixos drets que tota la resta. Després de lluitar-les en el carrer, quan arribar a les institucions, quina era la millor fórmula de continuar fent això com a govern? Legislant. Per això, l'altre dia vaig anar a un congrés d'esverds europeu i podia contar, i la gent flipava en colors, explicar la llei trans i la llei LGTBI que tenim al País Valencià, que el Botànic va votar d'una manera molt coherent, amb molta valentia, amb molta capacitat d'arribar a acords, perquè per damunt de tot estaven els drets de totes les persones. I clar, jo assimile aquesta lluita contra la bandera que feien el dimarts, que es venia tan mal, i la junta amb les coses que acabem de veure, amb aquest atac frontal a les persones que defensen certes polítiques, i ho junta tot, i entiendo la mania, vice, entenc la mania totalment, però que es quede ben clar, ni la bandera ni la vice se lleven mentre Compromís i el Botànic estiguen així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Moltes gràcies, senyoria. Correspondrà al president del Consell la resposta a la qüestió plantejada. Quan vostè vulgui, president. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Robles. Este dimarts es celebra el Dia Mundial contra la LGTBofòbia, coincidint precisament, com vostè dia, en un fet bàsic per a l'assumpció dels drets humans. Pareix, i vostè ho dia molt bé, pareix que siga una cosa que ja estava fora de la realitat, que no fora així, però és que estava fora. És que aquesta persecució ha existit fins fa dos dies. I la dreta, no s'equivoque, que ningú s'equivoque, la dreta sempre ha estat en contra de qualsevol avanç en la igualtat, sempre. En el matrimoni homosexual ja saben el que van muntar. En la llei de l'avortament encara està en el Tribunal Constitucional. La realitat és que els drets costa molt arrencar-los i finalment el que hem de tindre en compte és que, com estem veient ara en alguns països, són febles, perquè de vegades poden hi haver retrocessos, poden hi haver contrarreformes. Per tant, el que l'OMS diguera que l'homosexualitat no és una malaltia mental, a molts ens pot fins i tot escarotar, perquè com és possible? Bé, però fins a molt poc això era així. Va ser una decisió fonamental no només per a les persones que lliurement han decidit ser
homosexuals o transsexuals, sinó que era, sobretot, un fet de decència col·lectiva. És un fet d'humanitat bàsica. Per això és tan important. Però no podem donar mai per aconseguir aquests drets. N'hi ha que portar endavant polítiques que facin el més irreversible possible aquests drets. Ho estem veient ara el que està passant als Estats Units, estem veient el que està passant a Bulgària, a Romania, a Eslovàquia. Aquestes són situacions que a més, afecten el cor de lo que són els principis europeus. Però per això està ahí. No està ahí, està ací, lamentablement. Mire, senyora Robles, el full d'este Consell que vostè ja ha anunciat era aixina. Nosaltres sempre treballarem per consolidar els drets de totes les persones, independentment de la seva identitat sexual. I la Estratègia Valenciana per la Igualtat LGTBI 22-27, precisament, és això. L'estratègia està estructurada en tres eixos. El primer correspon al reconeixement des de les institucions al col·lectiu LGTBI i a la seva participació. El segon eix, que és el més ampli, comprèn totes les actuacions que s'han d'implementar per al reconeixement dels drets de les persones LGTBI, el suport social, l'atenció sanitària en igualtat i reconeixement de la diversitat, la generació d'espais segurs en l'àmbit educatiu, l'avanç cap a una pràctica inclusiva de l'esport, la visibilitat LGTBI des de la cultura i, fonamentalment, la inserció laboral de les persones trans, així com els entorns de treball segur per a les persones LGTBI. I, en tercer lloc, el tercer eix se centra en la sensibilització sobre la diversitat LGTBI, l'atenció a les víctimes de LGTBI-fòbia i també el reconeixement a la memòria LGTBI. L'Estratègia Valenciana per la Igualtat és un document LGTBI, és un document obert que té com a principi objectiu avançar cap a una societat que reconega, valore positivament la diversitat LGTBI i que posi fi a la discriminació per LGTBI-fòbia. En aquest sentit, com sap, s'han produït ja moltes fites. Es constituí el Consell Consultiu Trans en l'octubre del 20, el Consell Valencià LGTBI el 30 de juny del 21, el Servei Orienta, en el que la vicepresidenta ha posat un gran empeny, començar a funcionar en el DNEU i amb un equip de DNEU, ara són ja 31 i han realitzat 527 atencions per problemes, per casos de LGTBI-fòbia. Tenim per primera vegada una xarxa d'inclusió per a les persones en situació de vulnerabilitat social. També continuem amb una línia específica de subvencions a projectes d'entitats socials per la igualtat LGTBI. S'ha inclòs el contracte programa 21-24 de finançar als ajuntaments de més de 10.000 habitants en accions que vagin precisament dirigides a aquesta superació de la discriminació. S'ha iniciat el treball de l'Espai de la Memòria LGTBI i en juliol de l'any passat, com vostè va dir, presentarem també el primer informe sobre la implantació de la llei trans. L'educació, que és un pilar fonamental i que el conseller ha fet un gran treball en tota aquesta qüestió, s'han fet accions molt importants, la creació de la figura dels coordinadors d'igualtat en tots els centres, la formació específica al professorat per a fomentar la igualtat i respecte a la diversitat sexual i també tot el que té a veure en les situacions de bullying que malauradament continuen produint-se. Mire, senyora Robles, els intolerants, que diria el benvolgut Pedro Cerolo, del qual farà pront 7 anys de la seva pèrdua, els dia això. Los homosexuales no somos orientaciones sexuales que vagamos por el espacio. Somos sus hijos, sus hermanos, sus compañeros, sus colegas de partido. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Senyories, continuarem amb la sessió. Ara la pregunta que en nom del grup parlamentari Ciudadanos formula la síndica del grup, la il·lustre diputada Ruth Merino. Como usted pueda, señoría. Gracias, presidente. Antes que nada, mi bienvenida a las nuevas caras, a los nuevos consejeros. Les deseo, como se suele decir, suerte y acierto a todos. Señorías, según datos del CIS y del Eurobarómetro, más del 70% de los españoles desconfían de los políticos, del Congreso y del Gobierno. Más de la mitad cree que el sistema político necesita una reforma integral.
El 65% no están satisfechos con el funcionamiento de la democracia, pero, y esta es la parte buena, todos ellos piensan que la democracia es el principal valor que hay que defender. Yo supongo, señor Puig, que como yo, no le gusta esta situación y podríamos intentar hacer algo entre todos para revertirla. Y por eso quería preguntarle qué cree que puede hacer usted como presidente de la Generalitat para mejorar la imagen que los ciudadanos tienen de la política y de las instituciones. Gracias. Muchas gracias, señoría. Una vegada concretada la pregunta de control, corresponde al presidente del Consell. Té la paraula presidente del Consell, Ximo Puig. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Merino. Efectivamente, hay una crisis sostenida en el tiempo en la democracia, no solo en España, sino en los países democráticos. En nosotros, evidentemente, no existe esa crisis de representación, y eso ha tenido sus consecuencias, incluso positivas, porque se ha diversificado la representación, entre ellas la presencia de su propio grupo. Quiero decir que es evidente que esta es una crisis que llevamos viendo y desde luego nos preocupa, y a mí me preocupa especialmente. Por eso, ¿qué hemos querido hacer desde el principio? Pues intentar dotar de la máxima transparencia, dotar de la máxima participación, y eso además ha tenido resultados tan positivos que, como les he dicho, la Universidad de Göteborg, junto con la Unión Europea, ha avanzado cómo está la situación de la Comunidad Valenciana, que está ya por encima de la media de las regiones europeas en calidad democrática. Ahora bien, desde luego tenemos que hacer todos un gran esfuerzo. ¿Y saben lo primero que hay que hacer? Es precisamente dialogar, hablar, acordar y no crispar permanentemente. No lo digo, por supuesto, por usted. Aquí hay grupos que viven de la confrontación, que simplemente entienden la confrontación como la manera de hacer política. Y eso, la crispación, el insulto, eso es lo que aleja a las personas de la política. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Concretará finalmente la pregunta de control la síndica del Grupo Parlamentario Ciudadanos. De la palabra la ilustre diputada Ruth Merino. Señor Puig, solo me ha contestado que han intentado ser transparentes y yo me pregunto, ¿con esa transparencia se refiere a las tres sesiones de control que en este solamente este periodo de sesiones han quedado ya para el olvido? ¿O se refiere a todos los consellers que periódicamente en cada pleno faltan sin saber por qué, porque en sus agendas no vemos la razón por la que faltan? ¿Esa es la transparencia a la que se refiere, señor Puig? Mire, yo le voy a dar otras ideas. Yo pienso que quienes ocupamos un cargo público tenemos que ser especialmente ejemplares. Debemos asumir responsabilidades políticas por aquellos hechos que a la ciudadanía le parece que éticamente y moralmente son reprobables, porque no los entienden y no porque tengan solamente una responsabilidad penal o porque sean ilegales. Así es como yo entiendo la política y ese es el mensaje que creo que debemos trasladar a la sociedad. Por eso estoy en un partido como el mío, como Ciudadanos, porque ha demostrado ser el único partido regenerador y que denuncia y combate la corrupción, venga de donde venga, todos los días. Por eso y porque el resto de partidos no son iguales. Y a los hechos me remito. Por aquí les tenemos a ustedes, semana tras semana, tapándose las vergüenzas, exculpándose mutuamente a su partido y a usted, con la señora Oltra, a Compromís a cambio, pues quitándole hierro a las evidentes irregularidades del caso de su hermano. Y es que, lamentablemente, la Comunidad Valenciana, bueno, nos ha avergonzado todos muchos años haber sido el centro del mapa de la corrupción. El Partido Popular nos ha dejado el caso Erial, el caso Fabra, el caso Terramítica, la Gürtel, los trajes, Fitur, la financiación ilegal, la visita del Papa a la Fórmula 1, el caso NOS, el caso Cooperación, la operación Taula con su pitufeo y los zombies de Imelsa. Esto supongo que tiene que ver con estar tantos años en el poder y, si no, no hace falta más que asomarnos a Andalucía y ver lo que ha hecho el Partido Socialista allí. ¿Pero qué hizo el PSOE al descubrir la corrupción del Partido Popular en la Diputación de Valencia? Pues pedir su parte de los zombies de Imelsa. Pero es que Compromís e Izquierda Unida, ¿qué hicieron? Se apuntaron también. Y lo último en la cartelera tenemos el caso Azud, que afecta principalmente al PP, pero también salpica al Partido Socialista y también a Compromís. En fin, que los que llegaron en el 2015 a las instituciones prometiendo regeneración y sacar la corrupción de estas instituciones, ¿qué hacen? Pues o se apuntan, o miran para otro lado,
o simplemente permanecer impasibles, pero muy poco para luchar contra la corrupción y para mejorar la imagen de la política. Por eso, el Partido Liberal le resulta tan incómodo al bipartidismo, porque estamos aquí todos los días denunciando la corrupción, venga donde venga, sin ningún complejo y con toda la coherencia que a otros les falta. Yo me gustaría proponerle varias cosas que podría hacer usted para mejorar la imagen de la política y de las instituciones. En primer lugar, como le suelo decir casi siempre que me dirijo a usted, actúe como el presidente de todos los valencianos y tome decisiones valientes de esas que permiten hacer cosas realmente importantes. Le voy a poner un ejemplo. Hubiera sido valiente acercarse el martes a Alicante a apoyar a nuestros regantes y a nuestros agricultores que están viendo cómo su campo se muere, pero usted no lo ha hecho. También sería muy valiente dejar de hablar y prometer mesas de expertos y plantarse ante el presidente Sánchez y exigirle que solucione una vez el problema del agua. Pero claro, es que estamos hablando de Alicante y usted tampoco lo ha hecho. Permítame que le diga que los cambios que ha hecho en su consell tampoco me parecen decisiones valientes. Tampoco me parecen decisiones valientes más allá de hacernos caso y poner a un profesional independiente al mando de la Consejería de Sanidad. Porque dígame, el cambio en sanidad es porque por fin se ha dado cuenta del caos en la atención primaria, de esas listas de espera desorbitadas, de la escasez alarmante de profesionales sanitarios. El cambio en Hacienda es porque se ha dado cuenta que tras 7 años no se ha avanzado ni un ápice en la reforma del sistema de financiación y cada año que pasa los valencianos estamos más y más endeudados. Es por eso va a solucionar el señor España todos estos problemas en un año. Yo, ojalá fueran estas las razones, pero es que me temo que más bien son razones partidistas, porque a un año vista y con cambios en general tan continuistas. Y más allá de todo esto, quería proponerle una última cosa. Yo creo que haría mucho bien a la democracia, respetando la libertad de expresión que creo que tenemos que tener los cargos públicos en esta Cámara, por lo que decimos, pero no por todo lo que hacemos. Así entendemos los liberales que tienen que ser los aforamientos. Por eso esta mañana mismo hemos registrado una iniciativa para acabar de una vez con estos privilegios injustos que además la gente de la calle no lo entiende, estos privilegios injustos que tiene la clase política. En Ciudadanos queremos suprimir los aforamientos de los políticos en la Comunidad Valenciana. Y yo me pregunto, ¿qué les impide hacer esto? En otras comunidades se ha hecho. De verdad que si no nos acompañan en esto y trabajamos juntos, tendremos que pensar que siguen teniendo miedo de algo. ¿Acaso es que debemos prepararnos para alguna sorpresa más que está por venir? Así que, señor Puig, hagámoslo todos juntos en esta Cámara, yo creo que podemos hacerlo, eliminemos los aforamientos, porque esto es muy fácil, no es cuestión de valentía en este caso, es cuestión de honradez, de coherencia y de voluntad política. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Una vegada formulada la següent invitada la pregunta, correspon al president del Consell respondre a les qüestions plantejades. Sí. Moltes gràcies, president. Muchas gracias, señora Merino. Como le decía, lo más importante es intentar no importar a esta Cámara mecanismos de crispación y de que alimenten el descrédito. Y para eso, pues hay que intentar situarse en un debate, que yo le agradezco, por lo menos sosegado, pero además tiene que ser un debate basado en hechos reales. Es decir, cuando hablamos de qué es lo que ha hecho el Gobierno valenciano respecto al agua, le reitero que el Gobierno valenciano estuvo presente en la manifestación, que estuvieron presentes los partidos que sustentan a este Gobierno y que lo que estamos haciendo es intentar buscar soluciones para definitivamente garantizar agua para siempre. Y esa es nuestra obligación de Gobierno y eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Además, pues es cierto que los cambios obedecen a lo que he transmitido con poco éxito en el caso suyo, pero lo que he intentado es decir que los cambios obedecen a una nueva etapa, no para el fin de ciclo, sino para iniciar un nuevo ciclo, porque realmente la Comunidad Valenciana en estos momentos está en una situación extraordinariamente positiva. Después de 7 años de gobierno, ningún indicador económico y social está peor. Todos están mejores que cuando gobernaba el gobierno anterior. Por tanto, este es un momento bueno para la Comunidad Valenciana, porque además resulta que ya se abren las expectativas de lo que puede ser la próxima década. Y en esta década, la Comunidad Valenciana tiene un extraordinario
una extraordinaria oportunidad, un extraordinario reto que va a ser una enorme oportunidad. Y hemos empezado ya. Y no es un problema de lo que va a venir o cómo va a venir, no. Es el problema que tanto les molesta a algunos. Y es que la primera gran inversión de los PERTEs ha sido a la Comunidad Valenciana. Eso es así. La primera gran inversión es una inversión que además es disruptiva. Pero no solo es esa inversión. Mire, esta tarde me reúno con HP. Vienen a la ciudad de Valencia. Hasta 500 ingenieros en 3 años. Esto es... La Comunidad Valenciana en estos momentos, lejos de lo que era antes el paradigma de la corrupción y del despilfarro, en estos momentos es una tierra atractiva para la inversión y una tierra atractiva para el desarrollo económico y social. Porque no solo se trata del crecimiento económico, que por supuesto en el crecimiento económico estamos, desde luego, creando empleo, la segunda comunidad que desde el año 15 más empleo ha creado. Estamos en una situación, como digo, muy positiva en términos de empleo. Sobre todo, además, después de la reforma laboral, pues tenemos el 50% de las últimas contrataciones fijas. Eso es impresionante para superar la precariedad. Por tanto, claro que tenemos muchísimos problemas, pero vayamos a analizar y a ver los problemas reales de esta sociedad. Los problemas reales es cómo podemos superar la desigualdad que aún existe. Pero claro, estamos muchísimo mejor que estábamos en temas de desigualdad y estamos mucho mejor en todo lo que es la dependencia o lo que es todo lo que ha significado la renta básica, la renta valenciana de inclusión. Es que no tiene nada que ver este escenario con lo que había antes. A partir de ahora, ¿qué tenemos? Un gran reto por delante, una grandísima oportunidad. Hacer que consigamos entre todos un pacto por la energía que garantice la seguridad de todo nuestro sistema económico y social. Y es una gran oportunidad y para eso yo le pido su apoyo, porque de eso se trata, de hablar de los problemas que de verdad preocupan a la ciudadanía y encontrar soluciones. Y por lo demás, ya le digo, en calidad democrática vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino, como dice la Unión Europea, la Comunidad Valenciana está ya saliendo definitivamente de la situación del pasado, que no voy a calificar porque no quiero ofender a nadie, aunque evidentemente la realidad por sí misma ya ofende. Gracias. Muchas gracias, presidente. Para hablar, el usted diputada María Quiles. Gracias, presidente. En política hay que tener claro que a veces hay unas responsabilidades políticas que no significa que sea responsable penal, pero sí hay que plantearse que determinadas decisiones pueden perjudicar a la institución que representas. Ahora mismo, cuando la ciudadanía tiene una falta de credibilidad en las instituciones democráticas, hay que hacer esfuerzos importantes por protegerlas y ser ejemplares. Totalmente de acuerdo con las palabras textuales de la consellera de Justicia, la señora Bravo, y totalmente de acuerdo de que por fin un miembro del Consell se atreva a decir en público lo que todos pensamos, y es que hay líneas rojas que no se pueden mantener. A cambio, ustedes, señores de Compromís, salen en tromba a acusar a la consellera de falta de lealtad y de otras cosas con tintes bastante machistoides, que por cierto no nos sorprenden en absoluto viendo la manera que tienen ustedes tan peculiar de defender a las mujeres. En fin, señor Puig, el conseller de Educación se va. Días después cesa a la consellera de Sanidad, a la de Universidades, al conseller de Hacienda. Cambia de funciones al conseller de Obras Públicas. Pero, curiosamente, mantiene en el sillón a la máxima responsable del escándalo más grande que ha vivido nuestra comunidad en los últimos años. Señor Puig, como afirma la consellera de Justicia, mi pregunta es, ¿considera que hay que distinguir las responsabilidades penales de las políticas? Y, por tanto, ¿cuándo va a cesar a la señora Oltra? Muchas gracias, señoría. Contestará la consellera de Agricultura y Medio Ambiente. Señoría, el escándalo más grande que habrá en la política española es el legado que va a dejar Ciudadanos. Ustedes, no, pasará la historia. Esa foto de Colón, donde no era un tridente, era una escalera y 2 escaladores. Sobre todo el que ustedes consiguieron, que era aupar a la extrema derecha hasta el punto de estar impregnando gobiernos de comunidades autónomas. Ese será el legado de Ciudadanos. ¿Y ustedes ante eso hablan de democracia? Miren, hablan de corrupción, hablan de qué hablan.
No hay sistema más poco democrático y más corrupto que el que lidera y gobierna la extrema derecha, porque le sobra todo el mundo y le sobran todos los derechos de las personas. Gracias, ciudadanos, por el mayor escándalo de la política española que vamos a vivir. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el ilustre diputado Emigdio Torno. Gracias, señor presidente. Señor presidente, uno a veces oye cosas aquí que le desubican un poco. Pregunta-respuesta. En cualquier caso, señor presidente, yo cuando oigo que la comunidad valenciana va mejor que nunca, me acuerdo de las preguntas de las declaraciones del presidente Sánchez y de las declaraciones del Banco de España corrigiendo sus pretensiones. Mire, ha hecho usted una crisis de gobierno que es perfectamente entendible. Tiene un síndico, ex síndico, cuya situación era insostenible. Tiene una vicepresidenta achicharrada. Tiene una consejera de justicia que, muy educadamente, como es ella, le dice a la señora vicepresidenta que se tiene que marchar. Tiene un consejero de educación, como ha dicho mi compañera, que probablemente relacionado con ese achicharramiento también se marcha. Mi pregunta, la de mi grupo, es: ¿cómo tiene usted una consejera de Agricultura que está también profundamente achicharrada, que es profundamente incapaz de realizar sus funciones y no lo dice este humilde diputado, sino que lo dice el propio ministro socialista de Agricultura, que cada vez que sale a la calle le dicen de todo menos bonita, como ocurrió en Alicante hace dos días, y usted no ejerce su prerrogativa de cesarla y nombrar a alguien, o fíjese, dejar vacante el cargo porque seguramente no será mejor? Gracias, señor presidente. Contestar a la... Tienen ustedes el don de la oportunidad. Hablan de un gobierno o de una consellera chuscarrada y ayer 24,1 millones de euros que conseguimos de la conferencia sectorial, la mayor dotación para 30.000 citricultores valencianos para paliar los efectos de la guerra de Ucrania. La mayor dotación conseguida por ninguna comunidad autónoma para paliar las consecuencias de la guerra la consiguió esta consellera, este gobierno, ayer por la tarde. Por cierto, hay consejeros, también compañeros suyos, se lo podían haber contado para no hacer el ridículo hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, consellera. Continuaremos con la sesión de control. Ahora en la pregunta que formula la síndica del Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana. Buenos días, señor presidente. La democracia ha querido que este grupo parlamentario esté hoy en este hemiciclo y en otras instituciones y querrá que en Andalucía gobierne Vox muy pronto. Pero bueno, nosotros hemos venido a preguntarle hoy si cree que el estado de salud del tripartito está afectando al bienestar de los ciudadanos en esta comunidad. Muchas gracias, señoría. Contestará el presidente del Consejo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Vega. No sé, ¿cómo podemos medir su pregunta? ¿Cómo podemos medir el estado de salud del gobierno, de la comunidad? ¿Cómo podemos medir el estado de salud? Pues yo creo que lo más razonable es ir a los indicadores. Y se lo reitero, todos los indicadores económicos y sociales están mejor que cuando se inició este gobierno. Mire, la segunda comunidad con mayor crecimiento del PIB en el 21 y en el primer semestre del 22, con todas las dificultades, la pandemia, la guerra. El número de afiliados a la seguridad social, una cuestión que para ustedes no es menor, no es importante, pero bueno, son 2.026.000 personas, cifra récord en la comunidad valenciana. El 50% de las contrataciones el último mes fueron indefinidas, récord. 12 meses seguidos de descensos interanuales en el número de parados. Los salarios de los trabajadores y trabajadoras valencianos amparados en convenio se han incrementado en lo que llevamos de año un 4,1%. Récord histórico de exportaciones del 21, un 13,5% más respecto al año 15. Por tanto, oiga, no sé, hay muchos más datos. Ya después le comentaré los datos sociales. Hay muchos más datos. La salud siempre puede mejorar, ¿verdad, consejero? Siempre podemos mejorar y hacer mejor las cosas. Pero de momento, no nos podemos quejar tanto. Muchas gracias, presidente. Acabará de concretar la pregunta de control la síndica del Grupo Parlamentario Vox Comunidad Valenciana.
De la palabra la diputada Ana Vega. ¿Cómo usted busca, señoría? Gracias, presidente. Bueno, yo le había preguntado por el estado de salud del tripartito. Tengo que decirle que usted viene aquí a vanagloriarse de los datos constantemente cuando somos la comunidad más endeudada de toda España en relación al Producto Interior Bruto. Saque pecho de eso, señor Puig, que somos los más pobres de toda España. Pero bueno, presidente, usted sabe perfectamente de lo que yo he venido a hablarle a usted hoy aquí. Porque si cada vez que tenga que declarar delante de un juez un imputado de su esfera personal o profesional va a poner usted pies en polvorosa inventándose alguna excusa, me parece a mí que le vamos a ver poco el pelo lo que resta de legislatura en este hemiciclo. Y que con tanta escapada va a tener que pedirle usted el falcón a su jefe para viajar. La semana que viene declara a su hermano por un presunto fraude en subvenciones públicas y usted se monta una escapadita a Portugal. ¿Qué va a hacer el día que imputen a la señora Oltra por el caso de los abusos a la menor tutelada por tu entonces marido? ¿Se va a marcar un tour de mochilero por Europa? Mire, señor Puig, hace mucho que usted traspasó la línea de la decencia. Y si no fuera porque usted es un peligro ya consumado para el futuro de personas y empresas de esta autonomía, sería para tomárselo a broma. Porque ayer quiso usted hacerse el gracioso una vez más cuando dijo sobre don Juan Carlos I que no es motivo de orgullo y satisfacción lo que ha hecho y que cada uno tiene su concepto de ética y de moral. Mire, el rey vuelve a la que siempre ha sido su casa, de la que nunca tuvo que marcharse. Pero bueno, si usted quiere que hablemos de ética y de moral, vamos a hablar de su ética y de su moral. ¿Se siente usted orgulloso y satisfecho de votar en contra de comisiones de investigación sobre abusos sexuales a menores tuteladas? ¿Está usted orgulloso y satisfecho de tener consejeros que se manifiestan junto a los golpistas? ¿Lo está de haber negado las mascarillas a los sanitarios en los peores momentos de la pandemia y haberlos llamado ladrones? ¿De que los profesionales sanitarios huyan de nuestra comunidad por el maltrato y la imposición lingüística a las que lo tienen sometidos? ¿O está orgulloso usted y satisfecho del cierre ilegal de empresas abocando al paro y en ocasiones hasta el suicidio a autónomos y pequeños empresarios? Miren, una cosa le voy a dar la razón. Cada uno tiene su concepto de ética y moral, y la suya no es la misma que la nuestra. Su ética y su moral lo llevan a reírse de los agricultores, que llevan mucho tiempo hablando de lo que sufren por la competencia desleal y la falta de agua en nuestra región. ¿Dónde estaba usted el martes, señor Puig? ¿Dónde estaba? Pues, mire, ya se lo digo yo, con la cabeza escondida, porque bajo las siglas del Partido Socialista se está destruyendo nuestro tejido agrícola. Y en vez de dar la cara, manda usted a su flamante nueva síndica, a la que luego premiará haciendo la candidata al Ayuntamiento de Alicante como contrapartida que le ha servido de parapeto durante toda la pandemia en todas sus tropelías. También su ética y su moral lo llevan a reírse de los pescadores, a los que su gobierno no les paga las ayudas COVID prometidas y tampoco los paros biológicos, a reírse de las familias, empresas y autónomos, que siguen siendo cada día más pobres porque siguen pagando el litro de la gasolina a 2 euros y hay una cesta de la compra que se encarece cada día más y más, y se ríe de ella dándole migajas, cuando lo que tiene que hacer es bajarle los impuestos. Mire, señor Puig, tenemos por delante una crisis económica de dimensiones gigantes y un presidente que no tiene ni ética ni moral. Un ejemplo de todo esto es que mientras las familias sufren para llegar a final de mes, la Generalidad Valenciana, oh sorpresa, se gasta el dinero para enseñar a los jóvenes cómo hacer sexo con drogas una práctica segura. En eso se gastan el dinero de las familias. Pero sin duda el mejor ejemplo de su falta de ética y de moral es que hoy la señora Mónica Oltra siga sentada a su lado en ese sillón. Señor Puig, usted huye mientras los problemas judiciales y políticos le persiguen.
Ustedes, como ya he reiterado en diversas ocasiones, viven ya una cuenta atrás agónica hacia lo que saben que es una derrota sin paliativos. Y por más que personalmente esté disfrutando de las puñaladas traperas que se pegan entre socios, de los desfiles judiciales y su descomposición política, me duele demasiado mi tierra como para dejar pasar la oportunidad de decirles que ya está bien y que aparten su nefasta ideología y la corrupción que llevan a sus espaldas de estas instituciones. Y termino ya, presidente. Hoy tenemos 5 nuevos flamantes consejeros, pero es que ya no hay remodelación posible que salve un gobierno que lleva meses en la UCI. Dijo usted en una ocasión, señor Puig, que cuanta más responsabilidad pública uno tiene, más responsabilidad ética tiene que tener. Usted tiene mucha responsabilidad pública, señor Puig. Es el presidente de nuestra comunidad. A ver si se aplica el cuento de una vez. Demuestre que usted es responsable y acabe con esta agonía. Convoque elecciones de una vez. Muchas gracias, señoría. Una vegada formulada la integridad de la pregunta, corresponde al presidente del Consell respondre a les qüestions plantejades. Té la paraula el president del Consell, Ximo Puig. Com vostè vulga, president. Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyora Vega. En ese afán conspiranoico que les seduce tanto, es verdad, tengo que confesarlo. El gobierno de Portugal, las cámaras de comercio de Portugal, de la Comunidad Valenciana, los 25 empresarios que van a venir, todos se han confabulado para que yo no venga a la sesión de control. ¡Una gran confabulación! Eso que ustedes les gusta tanto lanzar por las redes, todas esas cosas que lanzan, ya sabemos. Hablaba de la mascarilla, pero si estaban en contra de la mascarilla, no sé. Si ustedes estaban en contra, si ustedes se manifestaban, ahora han cambiado. El otro día pasaba por la plaza del ayuntamiento y el sábado por la tarde y me dijeron, no, estos son los que antes eran antivacunas, hay uno de Vox allí hablando de tal, y ahora son anti-ODS. Están no contra la Unión Europea, están contra las Naciones Unidas. Oiga, adelante, vamos bien. Esto es lo que ustedes proponen para el futuro, estar en contra con los 17 objetivos sostenibles. Oiga, de verdad, yo sí que quiero a esta tierra. Desde el primer momento que tuve la capacidad de hacer política, lo hice precisamente por el sentimiento que tengo. Oiga, yo no digo que lo tenga único, hay mucha gente que lo tiene aquí, pero de verdad, lo peor para esta tierra es que ustedes tengan que decir algo, de verdad. Lo peor, eso es lo peor que podría pasarles. Mire, dice, hombre, la defensa de una persona que ha defraudado Hacienda, pues me parece también de una lógica aplastante. Oiga, si no hay que pagar impuestos, pues no pasa nada, que no pague nadie impuestos, ¿no? Es que es lo que quieren. Eso es la vía anarquista de Vox, es no paguemos impuestos y defendamos a que no pagan impuestos, defendámoslo. No sé, ¿para usted es orgullo y satisfacción no pagar impuestos? Pues para mí no. Por eso tenemos una ética diferente, por supuesto. ¿Y qué me dice? ¿Dónde estaba el martes? ¿Sabe dónde estaba el martes? Pues participando en la apertura de la L10, ¿sabe? Una vía de comunicación que va a servir para miles y miles de valencianos para poder ir cada día al trabajo, a la universidad. Bueno, de eso se trata. Este es un gobierno que recupera lo que otros dejaron sin hacer. 10 años sin hacer nada. 10 años. Pero unos llegan al gobierno y hacen las obras y otros las dejan empantanadas. Pero bueno, esa es la realidad. ¿Dónde estaba? Estaba participando en la apertura de esa instalación tan positiva para la ciudad de Valencia. Ahora, ¿dónde no estaba? ¿Sabe dónde no estaba? Burlándome de los agricultores subiendo a un tractor, ¿sabe? Porque eso, hombre, porque además, mire, de tractores, de agricultura, de ganadería, soy un poquito más que algunos de ustedes. Y le digo que yo, por respeto a ellos, jamás utilizaría a los agricultores y haría el ridículo como algunos hicieron el pasado martes.
Muchas gracias, presidente. Té la paraula la il·lustre diputada Ángeles Criado. La salud del Consejo no debe andar muy bien cuando desobedecen continuamente al Supremo. La primera obligación y compromiso ético de un gobernante es el cumplimiento de la ley y también predicar con el ejemplo. Sin ir más lejos, este martes, como ha ocurrido en otras ocasiones y en diferentes edificios de la Generalitat, había una bandera de colorines en la fachada de las Cortes. Es ilegal colgar este tipo de banderas y cualquier otra fuera de las oficiales en edificios públicos. Debiera usted conocer, señor Puig, la sentencia del Supremo 1163/2020-26 de mayo, así como el artículo 103 de la Constitución y los artículos 404 y 410 del Código Penal sobre prevaricación por acción u omisión y desobediencia. Usted está aquí para servir a los valencianos, no para hacer lo que le dé la gana, y menos para utilizar los edificios públicos para adoctrinar en ideologías totalitarias. Por muy honorable que sea usted, señor Puig, está sometido al ordenamiento jurídico. En su casa cuelgue lo que le dé la gana, pero no en un edificio público de todos los valencianos, no de unos cuantos. La pregunta, señor Puig, ¿cree el muy honorable señor Puig que está por encima de la legalidad vigente y del propio Tribunal Supremo? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Contestará el vicepresidente, segundo consejo. Mire, señoría, els seus discursos... Señor señoría. David García, ha interrumpit vostè la sessió de control i reiteradament, podem continuar per escoltar en silenci i respecte com ha tingut l'oradora, la portaveu de Vox, ha pogut expressar la seva pregunta al Consell? Disculpe la interrupció, senyoria. Mire, senyoria, els seus discursos sempre amaguen el mateix. Amaguen odi i estigmatització cap als que pensen d'una manera diferent, cap als qui trien una altra forma de viure i molt especialment cap a la gent més vulnerable, cap als qui tenen problemes per arribar a final de mes o pateixen més necessitats per poder viure dignament. Odi i estigmatització. Això és el que amaguen sempre els seus discursos. Mire, aquest govern no entrarà mai en una lluita de banderes. Crec que avui aquest matí això ha quedat prou clar així. Ara bé, sí que li dic que des del punt de vista d'aquest govern, que és el punt de vista de la majoria de la ciutadania de la nostra terra, és imprescindible protegir a les famílies que més desigualtats pateixen i, sobretot, i el que és més important, és fonamental entendre que no existeix un únic model de família i que l'important és que les persones s'estimen i no deixar que prejudicis culturals, religiosos, ens impedisquen ser feliços. Moltes gràcies. De la palabra, ilustre diputada David García. Señor Puig, aquí vemos de todo, incluso un comunista hablar de derechos humanos. Mire, señor Puig, hemos asistido a otro espectáculo lamentable de sus socios de gobierno y usted ha guardado silencio. Un silencio cómplice ante las manifestaciones realizadas por parte de un senador de Compromís, un senador designado por este Parlamento. Señor Puig, su silencio y su falta de reacción refleja a todas luces su sumisión a sus socios de gobierno, una sumisión que demuestra que usted hará y tragará con lo que haga falta por seguir sentado en los sillones azules. Y si hace falta ponerse de pie para defender a una posible futura imputada, usted lo hace. Y si hace falta escuchar como su consejera le dicen, y cito, la señora Bravo está en el sillón porque todos sabemos su relación con el señor Puig. Y esto lo dijo el señor Mulet, senador designado por este Parlamento, y usted no ha dicho nada. Por eso le pregunto, señor Puig, ¿va a pedir al señor Mulet que entregue su alta de senador? ¿O está de acuerdo con la afirmación realizada sobre la señora Bravo, que está sentada como consejera por su relación personal? ¿Está usted de acuerdo con que esta sea la representación que tengan todos los valencianos? Señora Bravo, que no está presente, nosotros sí que la creemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.
Contestará la vicepresidenta primera del Consejo. Señoría, por favor. Escoltaremos en silencio, como usted diga, señor. Gracias. Mire, sabe que lo pitjor es vindre así a contar mentides. Entre otras cosas, porque vivimos en un mundo globalizado, en todo el mundo podemos sentir los audios y llegir las declaraciones de las personas. Por tanto, además de mentir, ser lletz, es torpe fer-ho porque todos sabemos que això no ho va dir el senador. Pero mire, no, això es la interpretación que la seua ment fa, y usted sabrá por qué, yo sí que lo sé, porque es una interpretación que la seua ment fa. Mire, yo sí que sé por qué la señora Gabriela Bravo va a formar parte del Consejo, entre otras cosas porque això, en el 2015 el presidente y yo, el presidente me va a contar por qué la señora Bravo está en el siguiente que está. Y está por la seua carrera profesional, por haber sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, la portaveu de FED, y por estar representando, digamos, coneguent desde dins la justicia, y por eso se le fica al front d'ese càrrec. Per això está la señora Bravo donde está. Y no invente más cosas, señoría. Muchas gracias. Señorías, continuaremos la sesión de control. Ahora la pregunta que formulará la síndica del Grupo Parlamentario Unides Podem, la ilustre diputada Pilar Lima. Buenos días, gracias señor presidente. Buenos días señor presidente, miembros del Consejo, bienvenidos a todas las caras nuevas y como he oído por ahí, suerte y acierto y mucho ánimo en esta nueva andadura. Señor presidente, he estado escuchando esta mañana por aquí que hay un grupo político que ha dicho que son los únicos que defienden y que denuncian la corrupción, pero sabe que están gobernando con corruptos en otros lugares. Me ha sorprendido. Bueno, no digo nada más. Señor presidente, ¿cómo piensa usted que deberíamos seguir trabajando para combatir esta lacra de la corrupción que alimenta la desconfianza en la política y desprestigia las instituciones públicas? Señorías, mordidas, trajes, bolsos, relojes de alta gama, maletas de lujo, viajes y un largo etcétera. La fiesta de la corrupción bajo los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana parece no tener fin. Y pese a la depuración democrática tras 7 años de Botanic, continuamos conociendo una red corrupta ligada a la época del bipartidismo, cuya porquería sigue saliendo a la luz. Cada día que pasa es preocupante la nueva información sobre el caso Azud, que no solo afecta al Partido Popular que gobernaba. Y además, debemos señalar que es una vergüenza para nuestra democracia los audios que hemos conocido de la señora Cospedal y de la señora Aguirre en las relaciones del Partido Popular como pieza fundamental de las cloacas del Estado. Vemos cómo los años pasan, pero la indecencia sigue emergiendo. Y no estamos hablando de casos puntuales o de personas cuya moralidad es más que cuestionable, sino que estamos hablando de un problema estructural, de la forma de funcionamiento de un partido y de un profundo problema de nuestro Estado como consecuencia de los límites de una transición incompleta a la democracia. Y que dejó como tarea pendiente la ruptura de cierta clase política con un poder económico heredado de apellidos muy concretos que han amasado sus fortunas por una red de intereses tejida para saquear al pueblo y contra el interés general. Son
las élites extractivas de recursos públicos. En este sentido, muchas veces apuntamos a los corruptos como aquellos que utilizan sus responsabilidades de gobierno para dar concesiones administrativas a cambio de favores. Pero nunca ponemos el foco sobre la figura de los corruptores, que son aquellos que desde el poder económico pueden acceder al poder político. Para que determinados nombres puedan influir políticamente sin necesidad de presentarse a unas elecciones e incluso de alterar o influir sobre los procesos judiciales y policiales, frenando en seco la depuración democrática. Y todo ello nos lleva a preguntarnos, señor presidente, ¿quién manda? ¿La ciudadanía con su voto o quienes compran a políticos? Con el espíritu del 15M, el pueblo salió a las plazas para decir alto y claro que estaba harto de la corrupción, que estaba cansado de que los de siempre tengan como forma de gobernar prácticas basadas en la depredación de los recursos públicos que generan desafección política y desprestigio a las instituciones públicas. En Unidas Podem tenemos tolerancia cero, señor presidente, ante cualquier forma de corrupción política e institucional. Nacimos como antídoto para reparar todo el daño que ha causado la gestión del Partido Popular a la ciudadanía valenciana y para erradicar esta lacra. Señorías, ¿se acuerdan? Adiós, Rajoy. Porque mejorar nuestra democracia significa crear mecanismos de control para evitar los delitos de quienes tienen el poder. Para ello, desde Podem impulsamos la legislatura pasada la Agencia Valenciana Antifraude, a la que, por cierto, más de uno ha puesto obstáculos en el desarrollo de sus funciones. Dejemos trabajar a quienes previenen el fraude y la corrupción, señorías. Pero no nos conformamos, y voy cerrando, señor presidente. Hay que seguir trabajando en esta línea, porque el problema real de la corrupción en la Comunidad Valenciana y en nuestro país es que han manchado el conjunto del sistema. Por lo que no es suficiente hacer limpiezas localizadas, sino que lo que necesitamos es una intervención integral, una limpieza general y una regeneración profunda que ponga la ética pública como principal valor de nuestra democracia. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Un segundo y... Una vegada escoltada la pregunta, correspon al president del Consell respondre a les qüestions plantejades. Com vostè vulga, president. Senyora Lima, efectivament, cal prioritzar sempre el valor de les institucions democràtiques i per això és fonamental garantir la confiança de la ciutadania en les institucions a través d'una tolerància zero respecte a la corrupció. Aquesta és la voluntat que sempre, en tot moment, ha tingut aquest govern i continuarà tenint en la seva existència. Tanmateix, és cert que la taca de la corrupció en la Comunitat Valenciana ha estat profunda, ha estat una taca immensa. I aleshores costa, en l'imaginari col·lectiu, fins i tot fora de les nostres fronteres, costa combatre aquesta qüestió. Però ho estem combatint en èxit concret, per exemple, en la ciutat de la llum d'Alacant, que ja a partir de l'1 de juliol podrà una altra vegada ser útil per a fer cinema. I ho hem aconseguit, perquè efectivament tot el que significava l'atac de la corrupció ens impedia tindre en Europa el reconeixement que mereix la Comunitat Valenciana. Han estat 135 condemnes. És terrible. Però és la realitat.
I a més, aquests dies estem escoltant àudios, llibretes, així allà. I fins i tot en el futbol també hi ha persones relacionades amb l'antic règim. Però, bueno, realment, aquesta és la realitat. La realitat del que partia el govern del Botànic i el que hem estat treballant durant tot aquest temps és precisament posant totes aquestes eines de les que vostè parlava per lluitar contra la corrupció. És evident que en qualsevol govern, en qualsevol espai, pot haver corrupció. Ningú està exempt d'aquest virus. És un virus que pot alcançar. El que passa és que el que sí que ha de fer un govern és posar tots els elements, totes les barreres, tots els tallafocs per tal de fer possible el que no hi hagi corrupció. No? Per tant, ens ha costat molt alçar la hipoteca reputacional, però l'estem alçant i estem generant credibilitat institucional com estem veient per la via dels fets. Per tant, en aquests moments podem parlar que la Comunitat Valenciana està avançant adequadament respecte a l'avanç de la qualitat democràtica, a la millora de la qualitat democràtica. La enquesta de la qualitat governamental de la Universitat de Gothenburg, avalada per la Unió Europea, situa en el 21 a la Comunitat Valenciana en el seu millor nivell des de que van començar a fer-se els estudis a principis dels anys 2000 i entre les millors regions d'Europa. Hem passat del lloc 14 entre les 10 comunitats autònomes espanyoles al número 6è, superant Madrid, Galícia, Múrcia, Catalunya i Andalusia. La Comissió Europea posa la Comunitat Valenciana com un exemple també de la creació de plans de prevenció contra la corrupció. El rànquing d'Intra reconeix a la Generalitat Valenciana des del DNU com el govern autonòmic més transparent. La fortalesa de les institucions està en correlació amb el nivell de confiança, per tant, que generen. La confiança, la credibilitat, la estabilitat, això dona fruits, com ho hem vist en les inversions i com ho hem vist també en la superació de les desigualtats. La primera acció fruit de l'acord del Botànic fou posar en marxa polítiques de transparència, amb la creació d'una conselleria específica per tal de crear un marc d'integritat institucional. Fórem en aquells moments una comunitat pionera i gràcies a la insistència de la pròpia conselleria s'ha avançat en la transparència i en la participació. També, com vostè ha dit, hem creat junts altres instruments com l'Agència Antifrau, com el Consell de Transparència, l'Oficina de Conflictes d'Interessos i més recentment el Registre de Grup d'Interès. Del que es tracta és precisament d'això, no? De tindre un bon marc jurídic per garantir que les administracions públiques tinguin un màxim d'integritat. La ciutadania no pot tolerar que tornem al passat. No podem tornar al passat, entre altres coses, perquè ens ha costat molt a tota la ciutat valenciana recuperar la confiança, recuperar la credibilitat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, president. Senyories, hem finalitzat este punt, el punt de l'ordre del dia de sessió de control. I com havíem dit, no votaríem abans de les 11:30 i per tant ens queden 3 minuts. No, no.